Bueno, pues amigos, buenas tardes. Sean bienvenidos una vez más al canal de Guanaco G. Estamos acá con Niña María Castro, ¿verdad? Que ella también fue una de las seleccionadas para las entrevistas. Así que, ¿cómo está, Niña María? Muy bien, gracias. Contenta de estar aquí, vivito y coleando, divirtiéndome en el Parque La Libertad. Qué bueno, qué bueno. Niña María Castro, vamos a empezar, ¿verdad? Con las preguntitas, porque también ya es algo tardecito y no le queremos también tomar mucho de su tiempo. El anda durando entre 8 a 10 minutos, siempre lo que son las 10 preguntas, ¿no? Por el lapso que se tarde también usted en contestarnos. Vaya, ¿cuál es su nombre, Niña María? Pues mi nombre completo es María Yolanda Castro. Mi hermana me dicen Yolanda, pero en el WhatsApp y en el Facebook soy María Castro. María Castro, así la pueden encontrar en sus redes sociales. Sí. Tiene Facebook y WhatsApp también, ¿verdad? En Messenger, ya. Messenger. ¿De dónde es originaria Niña María Castro? Pues yo nací en Ciudad Delgado, la Farmacia La Salud. Por ahí, por la Farmacia La Salud. Desde ahí allá. Ahí crecí. Ahí creció toda su infancia. Sí, toda mi infancia ahí crecí, pero nací en un lugar que le dicen el sitio El Niño. Oh, ahí se juntan se juntaban los tres trenes, el que venía de Santana, el de Sonsonate y el de San Salvador. Yo me subí y me bajaba a los trenes a vender café y leche. El sitio del niño bastante. Ahí está una fábrica popular de Kimberly, de papel higiénico. ¿De la Kimberly Clark? Sí, está una Isla Sal de hacer toallas también cerca de ahí. Oh, bueno. Sí. Estaban, no sé, ya hace muchos años que no voy por allá. ¿Cuál es la comida preferida de Niña María Castro? Pues de todo, de toda clase de... Pero una que sí usted diga, esta sí me la echo porque sí, casi no como de esta. La de pescado. ¿El pescado frito? No, sopa de pescado. Sopa de pescado. Con espinaca o con mora. Es riquísima, la verdad. Más de dos grandes pescadotes que la de espinaca. Sí, tiene fósforo para el cerebro. Es buenísima, buenísima. ¿Su color preferido? Mi color preferido es rojo, atrevida. Rojo, eso. ¿Hasta qué grado estudió Niña María? Pues fíjese que como mi mamá tenía hijos año con año, tuvo 11, yo era la de en medio, la tercera. De primero dos varones y yo la primera hembra. Entonces yo era la más grandecita y cuidaba a todos los chiquititos. Entonces no fui a la escuela, pero aprendí inglés, estudié inglés, aprendí gracias a Dios, porque me fui para Estados Unidos por unos años y aprendí inglés. ¿Cuánto tiempo estuvo fuera del país? 31 años. Dejé tres hijas de 4 años y de 7 y de 11. Se crecieron sin mí, pero les mandé todo lo que pude. Educación, bueno, con la inteligencia y la sabiduría y la bendición de Dios, se prepararon. Pero cada quien ha hecho su vida y estoy sola. ¿Hace cuánto tiempo viene aquí a la plaza? Hace más de 1 año y medio. ¿A bailar, verdad? Sí, tengo 2 años de haber venido. ¡El cargador! ¡Oh, qué bueno! Sí. ¿Y en la actualidad a qué se dedica, Niña María? Pues vendo ganchos plásticos, vendo sombrilla, vendo de todo para ganar unos centavitos rapidito. Vendo ropa usada, vendo hilo y aguja, corta uñas, alicates, zapato usado, ropa de hombre, manga larga de botones, la lavo, la plancho y la vendo a $2. Ah, se va al shopping a... Sí, sí. La verdad que sí, sí. Está dando buena ganancia también eso. Sí. Pero sí. ¿La venta cómo la ha visto hoy después de la pandemia? Definitivamente me estoy dando cuenta de que no se puede sobrevivir aquí si tuviera una familia que mantener, pero como solo soy yo, vivo coyol quebrado, coyol comido, y pues gracias a Dios sobrevivo, gracias a Dios sobrevivo. Sí, porque las ventas de lo material mejor. No hay nada que desear porque no se puede. Sí. Yo quisiera tener una silla mecedora para ver sí. Televisión y dormirme cuando llego a la casa, así descansar. Eso quisiera yo, pero vale $80. Pero tengo que ahorrarlo si quiero, ¿verdad? Sí, sí. Las puedo ahorrar de granito en granito, centavito en centavito, puedo ahorrarlo. Si pudiera cambiar algo aquí en la plaza, ¿qué cambiaría y por qué?
no hay nada que cambiar. Para mí todo está bonito, está bien, todo está bien, porque Dios toca los corazones de varias iglesias y vienen a regalar comida acá. Desde la gente pobre, la gente está aquí porque sabe que hay mucha gente buena, la gente necesitada. Y la gente que se quiere divertir viene a divertirse a verlos a nosotros. Y se divierten. Está todo bien. Y se divierten ustedes también. Sí, yo hago ejercicio, mírame. Uy, siento la música. Nomás la oigo, estoy. Aquí en la plaza tiene alguien que usted podría decir que es su mejor amiga. Todas son mis amigas, no hay especialidad. Especialmente las señoras ancianas. Porque necesitan protección de algún borrachito que se quiera atravesar, a tocarlas. Porque han habido muchos traviesos que la han querido tocar así. Sí, cierto, cierto. Sí. Yo me he percatado de eso, que siempre han andado queriéndolas defender y eso sí. Es bastante bueno, sí. La verdad. Sí. ¿Por qué viene a la plaza? ¿Viene a distraerse, a matar el tiempo o a qué? Pues, aparte de por que muchas razones vengo. Vengo porque vengo a vender. Después del central me vengo a vender en la tarde aquí, si es que vengo a vender. Pero hay veces que vengo más especialmente a bailar, pero de las 4 o 3 y media en adelante. Sí, pero la paso bien, gracias a Dios la paso bien. Me divierto y conozco a mis amistades y me divierto mucho, gracias a Dios. Me quita el estrés y la tristeza, porque quiero o no, todos tenemos tristeza y problemas familiares. Todos, todas. Hay pequeñitos, pero a veces uno, si es chiquito su cerebro, se quiere ahogar en un vaso de agua. Pero no, todo tiene solución menos la muerte. Correcto. Sí. ¿Cómo ve usted el ambiente entre los bailarines y los youtubers? Pues yo miro que como que se miran entre competencia entre ellos, pero la verdad no tiene que ser así, porque Dios da para todos. Dios da para todos. El mundo es tan grande que cabemos bastante y de todas partes. Exacto. De todas partes. No solo de aquí de Salvador, sí, sino de todas partes, sí. Sí. ¿Hay algún youtuber que más le guste que la grabe? Porque, o sea, en el aspecto de que usted se siente cómoda, que él la llegue a grabar. Todos, me gusta que me graben. Me hacen viral, me gusta que todo el mundo me mire, todos, hasta los que van empezando, no me importa, cualquiera, ni los conozco y me gusta que me graben, no sé ni quiénes son. Exacto. Y está bien que me graben. Si pudiera cambiar algo de este mundo, ¿qué es lo que cambiaría, doña María? Cambiaría, bueno, tal vez la educación a los padres de familia que tienen bastantes hijos, para que, pues a veces por tener muchos hijos uno no alcanza a darles educación, ni tiempo, ni amor, porque yo sufrí de eso mucho, porque mis padres tuvieron muchos hijos, aparte de que eran ignorantes, porque mi mamá era una vendedora del mercado de Ciudad Delgado, mi papá era un acarreador de bulto, y pues no me dieron educación, y yo quisiera pues que pudieran, si van a decidir tener hijos, que lo piensen, que van a tener una gran responsabilidad de darles amor y atención. No quieren dinero ni cosas materiales, quieren amor y atención. Yo no pude darle amor y atención a mis hijas por darles lo material. Lo material que era la sobrevivencia, porque yo lloraba cuando iba a Sonsonate, iba a varios pueblos a vender y no vendía. No traía dinero para darles de comer. Compraba una libra de pescado y tenía que darles en la boca para no darles una espina. Imagínate, o un huevo tibio con tortilla. Es que es difícil. Eso quisiera cambiar. Que los padres reaccionaran. Pues si hoy estamos en el internet, sabemos cómo reaccionar. Yo quisiera, yo no puedo recuperar el tiempo perdido de que no pude darle atención y amor a mis hijas. Pero quisiera que otros padres no piensen dejar sus hijos y que les den amor y atención. ¿Cuántos años tiene doña María Castro? 61 voy a cumplir el 15 de agosto. ¿Tiene comunicación con sus hijos todavía? Sí, por teléfono. ¿Algunas más palabras que le quiere regalar a sus hijas? Que las quiero mucho con toda mi alma.
que siempre voy a ser la madre para ellas. Que las adoro con todo mi corazón, pero que no puedo hacer nada más. Porque es que tengo un carácter muy fuerte. Soy así como soy. Ellas son unas profesionales. Cada quien tiene su ritmo de vida, su modo de ser. Yo soy liberal, me gusta andar en la calle. Ellas quieren que yo esté encerrada, que esté en su casa, así en mi casa, que no salga. Y yo no soy así. A mí me gusta andar así, chispa, moviéndome, comprando, vendiendo, haciendo. No puedo estar sentada. Me duele la columna estar sentada. Sí, la verdad que... Soy muy activa, imperactiva. Soy imperactiva. Es cierto. Muchísimas gracias, de verdad, niña María Castro. Estas son las preguntitas que traíamos. Quizás no son la gran pregunta grandota. Están, ¿verdad?, perfectas para mí. Pero la gente quiere conocer un poquito de cada bailarín, ¿verdad? Y yo me he dado la tarea de hacerlo, porque como le digo yo a la gente, este es un canal de ellos y para ellos, ¿verdad? Sí. Así que muchísimas gracias, de verdad, de todo corazón mío, María Castro. Gracias por interesarse y saber de mí, porque es bueno hablar de uno para que lo conozcan, porque entre más te expresas y más dices quién sos, más te conocen. Y si algunas personas lo critican, está bien, porque cada quien tiene su manera de pensar, cada cabeza es un mundo. Pues yo he vivido bastante, bastante. He tenido muchas experiencias buenas y malas y he aprendido de ellas. Y gracias a Dios por eso soy, soy como soy, por eso. Muchísimas gracias y nos vemos. Adiós. Hasta cuando nos andemos bailando ahí.